para despedir la semana con lo mejor de la movida. Eso, tin, 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 tin. Hacia adelante mientras eso pueden avanzar. Vamos con el juego del calamar. DJ. En Corea del Norte tema. Vamos, eso sí me gusta, la vagancia. Fumaremos. Esa flor. Esa flor se marchitó. Hola, vagancia. ¿Cómo está esa gente linda en los barrios, de las colonias, de la ciudad vecina, eh? ¿Cómo andan los curra? Detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados. Bueno, acá insisten con el eco. Después hay otra parte de la producción que dice que el eco no va más. Está suspendido. ¿Por qué no con eco? No, le saca calidad. Eso, Tilín. Baila, Tilín. A la mierda, Tilín. Acá empieza, sí, claro que sí. Acá empieza el programa. El programa que se consagra campeón. Se consagra campeón solo con salida al aire. Mirá, con eso te. Así nomás te decís, colega. Acá empieza el programa. Este que no es cualquier programa. ¿Sabés cuál es? ¿Cuál es? ¿Sabés cuál es, papá? El programa del Guille. ¡Vamos! Eso, la gente. Baila, Tilín. Baila, Tilín. A la mierda, Tilín. Y vos podés estar. Ustedes pueden estar en contacto con el programa del Guille. Claro que sí, ¿cómo nos van a poder estar en contacto? Claro que sí, ¿de cuál manera? A través del super celular, a través de este super marchi mega celular. ¿Cuál? Pedro Galimbeto 2021. Atención. Venía con todo lo viral. Pedro Galimbeto 2021. ¿Por qué le interesa tanto la obra? ¿Por qué le interesa tanto la obra? Reloade mi. ¿Hicieron esto con X-Files? ¡Ay, no! ¡Oh, mío! ¡Wow! Cosa, ¡qué mierda! ¿Qué es esto? ¡Ahí va! ¡Qué mierda! ¡Eso! ¿Eso les gusta, en Vamos, serio? Las palmas. Con las palmas quiero ver. Ahí va, palmas. Ay, puta que lo parió, ahora esta poronga, bro. Ahí va. Eso. Acá estamos. Pleno. Pleno acto, en el programa El Guille en vivo, la 96.3. Esa, las palmas, la gente. Quiero ver. Ahí va, Bueno, dicen, atención. Su vuelo con destino hasta los Estados Unidos de América está suspendido, no le dan cuota, boludo. Pero su crotera, boludo, dejate joder con ¿cómo es? Con Alberto Fernández, boludo. Me salió Galimbeto, boludo. Bueno, dicen por acá los primeros mensajes que nos están llegando a esta FM, amiga, esta frecuencia elegida que vos pediste. Hola, dice, concejal Agostri, la movida. Dice, escuchá, dice, casalo para la joda a. Es que se me mueve, acá se va, viste, ahí no sé si vos. Ahí está. Dice, casalo para la joda a Vivito Cáceres, dice que anda como loco buscando a Piana, dice, para que le haga contacto con Frigerio. ¡Epa! ¿Para que le haga? Porque dice que vio que ahora todos los peronistas del pueblo se están yendo con él, y así que pensó que ahí está dando cosas para que tanto peroncho, dice, deje de lado su pensamiento y se arrime al loco, dice. Si hasta García le anda coqueteando, dice, mirá, joelo, dice, joelo, que el negro está seguro que Frigerio le va a dar una casa, dice. ¿Qué Frigerio le va a dar una casa? Una casa, dice, o por lo menos, dice, o por lo menos para una. Una casa, dice, o si no, una casa, dice, por lo menos para una motito o un celu nuevo, dice.
Vamos. Una motito, un sello. No puede, dice, no puede con su chinesa, no, dice, no puede, no puede. ¿Qué va a poder, boludo? ¿Qué va a poder? Chao, chao. Ah, vamos, todos arriba. Subile el volumen, papá, subile el volumen, que este es el programa del Guille. Para vos y como a vos te gusta. Hola, Guille. 31 millón para el salto de la cumbia. Eso le pone. 31 millón para el salto de la cumbia, dice Casalo para la joda, culo mocho Leguiza, que desde que lo pusieron de capitán de la reserva se cree todo el Icar, dice. Anda encarando mina por Facebook, dice Inta. Twitty, dice, lo encara por Twitty y todas las redes sociales que haya, dice. Porque juega encima, en reserva, ¿no? En reserva, escucha, bro, capitán de la reserva, el loco, bro. Dice, se agrandan, entonces. Encima ahí se pone en su estado de historia, dice, buscando a mi China Suárez. Bro, padre, bueno, pero callate que el otro día dice, apareció una China, Yusare, una China Juárez, dice. Ajá. Que le dijo para encontrarse en el motel Suiza. Le dijo para encontrarse en el hotel Suiza, dice, y el loco alzadísimo, dice, por la foto de la loca. Pa' colmo, ella le ponía, me calienta y me termina en la... Más frecho, dice, más frecho le casaba al negro, dice, más frecho le casaba al negro. Escuchá, resulta que la famosa China Juárez resultó ser un chino Juárez. ¡No! Así. Y con el palito chino incluido, dice. No. Pero a su sorpresa se pegó. Igual, dice, lejos de arrugar, le mandó mecha nomás, dice. En época de guerra, cualquier agujero es trinchera, decía el loco. Pero vamos con esa tapeza, dice. No, Guille, jodelo, Guille, jodelo. Cásalo para la joda. Comienza Montenegro, esa cumbia. Vamos con su lado al pariente y pico. Dame más pa' picar, perro, que yo lo pico. Y pa' las mujeres bien chorras, soy bien rapidito. Que mueva cintura, guerrera, la mayora, que yo digo, es dura, que la cola es verdadera. Si quieres hacer travesura, gata, ponte bellaquera. Sube la temperatura, vamos a seguirla allá afuera. Vamos con la cumbia 420. Pa' la gata, parte miles que me gato con la banda más berraca entre el party, bacaneo, basileo, pariseo, le perreo con los ojos colorados mientras el otro le mando fuego. Hola Guille, dice Mapuche de la movida. Mapuche la movida, dice Casalo para la joda, el gordo Totón, que anoche se afanó el árbol de Navidad de lata de la rotonda de Ale. ¿Para aquí? Del día que lo fueron a instalar, era su objetivo, dice. Él solo, dice. Aprovechó que estaban todos con el festejo. Él solo, escuchá, dice, él solo y en la motito. ¿En la motito fue a robar? A lo danado, a lo ladado quedaron los locos ahí de los trabajadores ahí de la redonda, boludo. El tema es que justo lo vieron los milicos pasar con el árbol a la cuesta. Ajá. Que lo traía atado a él, te iba a decir. Encima del lomo. ¡Entonces está el árbol acá a la espalda! Dice que para cazar más velocidad. Se puso, dice, acostado arriba de la moto, dice, para tener más aerodinámica. Aerodinámica. Aerodinámica, dice. Entonces, vos lo veías, dice, pasar. Y parecía que era el árbol haciendo la planchita arriba de la moto. A la final dice que logró evadir a los milicos, pero cuando cazó la Belgrano para el lado de la Primera de Mayo se levantó un poco, dice, y el árbol dio con el limitador de altura a la Belgrano y Rosca Mora, que es el más petizo, dice, es más petizo que enanos con piernas amputadas. Pero qué huascazo se dio, dice. Qué huascazo se dio, dice. Lo tiró para atrás con árbol y todo. Y terminó todo cortado, todo tajeado, dice. Y lo más gracioso es que. Escuchá, boludo. Dice que lo más gracioso es que no sé si podía. Que no se podía desatar el árbol. Se había sujetado con precinto, dice. ¿Vos ¿con qué? Creer. ¿Con precinto? Así que escuchá, se sujetó el árbol. Sí, con precinto, dice. Así que caminó como 15 cuadras hasta que uno de los negros del barrio le cortó los precintos con una sevillana. Y ahí tiró a la puta el árbol,
Dice que hoy de mañana temprano lo encontraron lo municipal y lo llevaron de vuelta, boludo. Claro, la llevaron de vuelta. Pero no puede ser, dice, no puede, con su tapeza el gordo, ¿no? Dice, no puede. ¿Para qué puta iba a querer el árbol de lata grandote? Claro, ¿para qué? No, eso no, no tiene qué uso. Jodelo, dice, jodelo, casalo para la joda, dice acá. Es el programa del Guille. Todo en una pastilla en la discoteca. Pepa y agua para la seca. Todo en una pastilla en la discoteca. Aspirineta, ¿no? O Tafirol. Sí, 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 eso. Hola, Guille. Más mensaje, dice, hola, Guille. Javier Milei de la cumbia. Dice, escuchaba Casalo, dice, por la joda, ¿ah? Escondido del parrastro porque se come la armarrastra. A suya, que dice que hace como 2 meses cayó ese todo golpeado en el hospital después de una pelea de barra y lo atendió el doctor Benítez. Ajá. Dice que el negro quedó tan contento con la atención de Benítez que le dijo que le iba a poner una foto de él en su santuario del Gauchito Gil en la casilla para que se le vaya, para que le vaya, dice, mucho mejor en la vida. ¡No! Escuchá. ¡No! Escuchá, boludo, escuchá. Dice que al otro día se lo encontró con Benítez y el loco le dijo, dejá, negro, hijo, dejá, negro. No me haga más homenaje, hijo, con tu gaucho que me están rajando a la puta al hospital. El negro no sabía dónde meterse. Encima ya estaba listo para manguearle muestra gratis de remedio, dice. Más precisamente de clonazepam, porque el loco, dice, se lo escabia con ginebra. Se lo escabia con ginebra, dice, pero bueno, ese se quedó sin el clona y sin médico de cabecera. Escabia con ginebra. ¡Pa! ¡Sentate! Tengo el puré que su boca solicita, me tiene loco loco, pues la pongo loquita. Marisa de casi por el cuello la besan. Como le gusta ese trago a su media hermana. 15, 50, 10, 62. Estamos en el programa del Guille. Marisa de gatito, el cuello la besan. Como le gusta ese trago a su media hermana. Su media hermana, guana, lo que la cabeza. Guana, baila, fuma, besa, te comprende marihuana. Marisa, fallita, fresa, manazoca por el flow. Bailando en cara, me hicimos una mesa de mbo. Hola, Guille, ataque a Clarín de la movida. Casalo dice para la joda, estreñimiento Sotelo, que dice que juntó toda la plata de los planes y los bonos que le da el gobierno y fue y pidió el celular con más memoria que haya. Le ofrecieron uno de 512 gigas y el negro con el pecho inflado dijo, ¡meta! ¡Traiga! O dijo, ¡traiga! Y le pidió, dice, al gurí local que le instale las aplicaciones básicas nomás, WhatsApp, Insta, Facebook, TikTok, dice, y 2 o 3 más. Y que dejara, dice, a por lo menos, dice, a como se dijo, que dejara por lo menos 400 gigas libre, dijo, para escuchar cumbia. dijo que 400 gigas libre para escuchar cumbia. Y que le instalara el reproductor de audio que más tirara, dice. Así le dijo, viste, al Emi de Celu Show. Ay, bueno, dame, poneme el reproductor que más. Poneme, le dijo, Emi, poneme el reproductor de acá y dejame 400 gigas libre. Y después dijo que sacaba fotos y lo, ¿cómo se llama? Lo etiquetaba, ¿viste? Gracias, Celu, yo decía, bro. Ahora anda contento con su celular con más de 50.000 cumbias y pone en los estados. Gracias, Alberto y Cristina, por esta bendición. Programa del Guille en vivo. A partir de este instante, se viene el espacio de lo auspiciante del programa del Guille. Vaya Tilly. ¿Qué queremos ese tema? ¿Por qué jode con eso? Insoportable. La mierda, Tilly. Me cansó más que el video de Joselo y Caprotti. No tengo un sol, pero tengo una china nomás, pero huevón. Ya, baila. Me falló tu criticario, ya que no.
espacio publicitario. No, no entiendo esto de presentar espacio publicitario. Sí. Ya comenzó. Espacio publicitario. Ah, así es, el espacio publicitario. El espacio publicitario. 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 Drastorator, el lugar donde podés ser más vos mismo este fin de semana. ¿Cómo? Ahora tiene Logan también. El Drastorator, el lugar donde podés ser vos mismo. Cualquiera. Este fin de semana no te pierdas el trago. El trago paso bajo nivel. Lo tomás, pero no te arrepentís. Además, en Drastorator, subasta. ¿Qué? Sí. ¡Subasta! Así como lo escuchás, subasta en Drastorator. Anotate para el remate de tres vacas de reñero. No. Y de los artículos electrónicos del negro Arnau que los milicos no alcanzan a recuperar. Únicamente en Drastorator. ¿Probaste todo tipo de tatuaje y ninguno te convenció? Ajá. Ahora llegó al barrio Tatu Flaco. Así como lo estás oyendo, Tatu Flaco, lo mejor de tatuaje, porque aprendimos en la UPEDO de Concordia, ¡oh!, y en la de máxima seguridad de Federal. Tatu Flaco, tu piel te lo agradecerá. Y hasta aquí el espacio publicitario. Espacio publicitario, chachenco. El espacio publicitario terminó. El espacio publicitario acabó. Terminó, acabó, terminó, acabó, terminó. Vamos a bailar, a mover, a mover, a mover, a mover, porque terminó el espacio publicitario. La M y la Z. No, no me espacio publicitario. Dicen acá, lo de Benítez es más triste que ver el niño de pijama a rayas la primera vez. Buenísimo, excelente. Y ya, y ya, y ya, y ya nos vamos despidiendo del programa de hoy. No sin antes dejarle dos cosas. Dejarle dos cosas. Primero, un saludito para toda la gente de Zona Norte que todos los días con sus narices juegan al juego del cagar mar. El juego del cagamar. Pobrecito, boludo, la gente de Zona Norte, boludo, no pueden más. Y segundo, una profunda reflexión. Ajá. La vida es como una caja de bombón. Nunca sabes cuál puta te va a tocar. Pero dice, eso de, ¿por qué? 1998. Eso de... Calmate, náufrago. No, eso de Forrest Gump, no es de náufrago. ¿Qué tiene que ver náufrago? Es de Forrest Gump la frase. Y así nos despedimos. Es Tom Hanks, pero no es de náufrago. Hasta aquí ha llegado el programa del Guille. Me voy a hablar con los negros, salto de ola, cómo va a repartir los 31 millones, boludo. Fumaremos, prendete un verde. Y ahora quiero ver. Son unas bestias. Pelusa, pelusa, pelusa. Pelusa, pelusa, pelusa. Me gustan tus ojos, tu intensidad.